chicos, hola girls, hola boys, hola ositos y hola ositas. Bienvenidos a una nueva clase. ¿Qué te parece si, como empezando esta clase, cantamos esta linda canción? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos a cantar esta linda canción. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Sí? Muy bien. Si fuéramos serpientes. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Vamos a bailar con papá o con mamá, ¿sí? Soy una serpiente, mi serpiente, que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Después del 10 sigue 11. Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Después del 11 sigue el 12. Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 11, 12, 13. Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 11, 12, 13, 14. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? 11, 12, 13, 14, 15. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡Muy bien, chicos! ¡Chicos! ¡Mira todas las partes de esta serpiente! Vamos a ver, ya contamos. ¿Desde qué número empieza esta serpiente? ¿Puedes ver? A ver, vamos a ver, ¿ya? ¿Qué número es este? Cero. Muy bien. El que sigue, uno. El que sigue, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Y ahora vamos a aprender los números que siguen. Muy bien, chicos, tenemos nuestra serpiente del 0 al 10. Y ahora vamos a agregarle más partes de la cola a esta serpiente que se va a hacer muy larga. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Muy bien. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Qué número sigue después del 10? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Qué número sigue después del 11? Una parte de mi cola. ¡El 12! Muy bien, sigue creciendo. Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Qué sigue después del 12? ¡El 13! Serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Qué sigue después del 13? El 14, muy bien. Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Qué sigue después del 14? El 15, muy bien. Yo soy una serpiente que anda por el bosque buscando. Muy bien, chicos, entonces tenemos nuestra serpiente. Después del 10, ¿qué partes o qué números hemos añadido a nuestra serpiente? 10, 11, 12, 13, 14.
14 y 15. ¡Muy bien! Te pregunto, ¿qué números tengo que escribir para formar el número 11? ¡Ah! ¡Muy bien! Dos números. Dos veces, uno es el 11. ¡Muy bien! ¿Qué números tengo que escribir para... ¿Qué números tengo que escribir para formar el 12? ¡Muy bien! El 1 y el 2. ¿Y si quiero formar 13? ¿Qué números tengo que escribir? ¡Muy bien! ¡Very good! ¿Y si quiero formar 14? ¿Qué números tengo que escribir? ¡Very good! El 1 y el 4. ¿Y si quiero formar 15? ¿Qué números necesito escribir? ¡Muy bien! El 1 y el 5. ¡Excelente, chicos! Hemos visto los números del 0 al 15. Nuestro gusano está que se alarga, mira. Porque tenemos que llegar al 100, o sea, al número 100. Y ya estamos haciendo crecer nuestra serpiente. ¿Te imaginas una serpiente con 100 partes? ¡Wow! ¡Qué grande se ve, ¿cierto? Muy bien, hemos tenido 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Muy bien! ¡Excelente, chicos! Ahora, ¿qué les parece si aquí tengo un jueguito para ustedes donde vamos a completar nuestra recta numérica? Mira, está del 0 al 15, pero si te das cuenta, hay números que se han escapado por ahí. Hay números que se han ido por otro lado, chicos. Y necesito de su gran ayuda. Chicos, necesito de su gran ayuda para poder completar esta recta numérica. Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos a contar? ¿Sí? 0, 1. Hoy día estamos en el curso de lógico matemático, como un juego, chicos. Y vamos a hacer números anteriores, ¿sí? Tenemos el 0, tenemos el 1 y tenemos el 3. Hay un número que está antes del 3 que no está aquí. ¿Me puedes decir qué número es? ¿Me puedes ayudar? ¿Qué número se encuentra antes del número 3? ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? A ver, 0, 1, 2. Muy bien. Número 2. Muy bien. 0, 1, 2, 3, 5. Falta el número que está antes del 5. ¿Cuál es ese número que está antes del 5? ¿Tú lo sabes? Muy bien. El número 3. ¿5? Ya está acá. Me acuerdo, ayúdame. Ayúdame, Lucio. Ayúdame, Valentina. Ayúdame, Ariana. Ayúdame, Rafael, Aníbal, Nayara, Adriano. Ayúdenme, Diego, Eric, Lucero. ¡Oh! Ayúdenme. ¿Qué número está antes del 5, Nicole? ¡Oh! Muy bien, el 4. Excelente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Creo que antes del 7 iba un número, ¿cierto? Pero no me acuerdo. Vamos a ver. Vamos a ver la serpiente. Y nos vamos a guiar, ¿sí? De la serpiente. A ver, ¿tú recuerdas o en la serpiente tú puedes ver qué número está antes del número 7? Antes del 7, ¿qué número se encuentra? Muy bien, Nicolás, el número 6. A ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. ¿Está correcto? ¿O antes del 9 había un número? ¿Me ayudas, por favor? ¿Sí? ¿Antes del 9 había un número? No me acuerdo cuál es. A ver con el gusano. ¿Cómo se llama este número que está antes del 9? ¡El 8! ¡Muy bien! 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
8, 9, 11. ¿Estará correcto? ¿O hay un número antes del 11? ¡Oh! ¿Qué número está antes del 11? A ver. ¡Muy bien! ¡El número 100! ¿No? ¿Qué número? ¡El número 10! ¡Muy buen trabajo, Mila! ¡Excelente! ¡Kenai! 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 11, 13. Hay un número antes del 13, ¿cierto? ¿Recuerdas cómo se llama? ¡Muy bien! ¡Es el número 12! ¡Excelente, chicos! Contamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Antes del 15. 13 y después va el 15. ¿Estará correcto? Pero acá veo un palito, chicos. Una rayita. Quiere decir que le falta un número. Antes del 15 hay un número que no está aquí. ¿Qué número será? Antes del 15. ¿Recuerdas? ¡Muy bien! El número está aquí. ¿Pero cómo se llama? El que es el 1 con el 4. No lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? K12, K13, K15, K14. Muchas gracias, chicos. Ahora sí vamos a contar de corrido. ¿Sí? ¡Muy bien! Vamos a contar desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡15! ¡Very good! Y tengo unos ejercicios para ti. A ver, vamos a ver. Antes del 8, ¿qué número se encontrará antes del 8? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué número se encuentra antes del 8? El 7. Muy bien. ¿Aquí qué número entonces tenemos que poner? Muy bien, el número 7. Ahora, ¿cuál es el siguiente número que nos dan? El número 13. ¡Wow! ¿Tú recuerdas qué número se encuentra? ¿Qué número se encuentra antes del número 13? A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Antes del 13, ¿qué número está? El número... ¡Muy bien! El número 12. Very good. Entonces lo vamos a poner por aquí. ¿Tá? Vamos a ponerlo por aquí para que tú lo puedas ver. A ver, ven por aquí, osito y osita. Eso, muy bien. Antes del 13 está el número 12. Muy bien. ¿Y antes del 15? Mira. ¿Qué número es? Muy bien, el número 15. Antes del 15, ¿qué número está? Muy bien, el 14. Eso. ¿Qué te parece si vamos a jugar a que contamos, pero vamos a contar saltando para adelante? Y después vamos a saltar para atrás. ¿Sí? Muy bien. ¿Estás listo y preparado? Muy bien. Prepara esos pies. Empezamos. Desde el 0. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ahora para atrás, ¿ya? Vamos a tener cuidado. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Muy bien! ¿Y si haces un jueguito en casa con hojas Bond? Haces un gusanito así, pero con los números un poco más anchos, ¿sí? Y vas jugando que vamos saltando... ¿Sí? De adelante y para atrás. ¿Qué?
¿Qué te parece? Eso te lo dejo como reto en tu casa para que te diviertas. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¡Qué lindo hemos trabajado el día de hoy los números anteriores! ¿Sí? ¡Una última pruebita! A ver, ¿quién me dice? ¿Qué número se encuentra antes del 6? ¿Qué número está antes del 6? ¿El número? ¡5! ¡Bravo! A ver, otro. ¿Qué número está antes del 10? ¿El número? 9. ¡Bravo! El último. ¿Qué número está antes del 12? ¿Quién me dice qué número está antes del 12? ¿El 11? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Bueno, chicos, ahora les traigo el librito para hacer la tareita del día de hoy. Muy bien, chicos. En el libro vamos a ir a la página 86 y 87. Dice anterior. Escribe el número anterior. Antes del 6, ¿qué número está? Perdón, antes del número 7, ¿qué número está? El número... Antes del 7, ¿qué número está? El número 6. Muy bien, y aquí lo vas a escribir. Antes del 9, antes del 4, antes del 8, antes del 2. Y en el 87 también es lo mismo, ¿sí? Antes del 10, ¿qué número está? Y así lo vamos a trabajar, ¿está bien? Eso es todo por la clase de lógico matemático, página 86 y página 87. Muy bien, listo. Y de tarea y de reto yo te voy a dejar que vamos a saltar del 0 al 15, ¿sí? Así como lo hicimos, y de ahí vamos a retroceder del 15 al 0. Me despido con un kiss. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerda lavarte las manitos y recuerda que te quiero mucho, ¿ok? See you next time!